Bueno, hasiko gara, arratsaldeon, eta eskerrik asko, eta ongi etorriak, ba, sai honetara etortzeagatik. Badakizue, ba, sai hau sartuta dago, herritartasunerako eskola irekian, beste saio bat egingo dugu gaur, eta gaurko saioa, dakizuenez, ba, elkarte eta elkarteen proiektuei buruz hausnartuko dugu gaur. Horrekin, bueno, ba, Oskar Rebollo daukagu. Eta bueno, badakizue, ba, elkarteen proiektuak pentsatzen dugu oso importanteak direla eta oso garrantzitsuak, ba, herritarren beharrei erantzuteko, eta gizartearen hobekuntza aurreratzeko, ezta? Eta horrezegatik, pentsatzen dugu elkartearen proiektua funtsezkoa da edukitzea argi, eta funtsezkoa da eguneratzea baita ere, ezta? Bueno, daros la bienvenida a esta sesión de una sesión más de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Hoy nos juntamos para reflexionar sobre las asociaciones y los proyectos asociativos. Yo creo que todos los que estamos aquí compartimos la idea de lo importante que son en nuestra sociedad y más hoy en día. El trabajo asociativo y los proyectos asociativos, que es lo que para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y a buscar y a la mejora y ir avanzando en la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Pero no cabe duda que para eso es importante y por eso que el proyecto asociativo lo tengamos claro. Y que el proyecto asociativo también lo tengamos actualizado a esas necesidades cambiantes que tenemos en la sociedad, ¿no? Bueno, pues con esta idea contamos hoy, bueno, pues con una persona que desde luego para nosotros es un lujo que esté aquí, que es Oskar Rebollo. Oskar es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. Y, bueno, su colaboración y asesoramiento en múltiples ayuntamientos de Cataluña, Barcelona, Girona, Hospitalet, Rubí, Mataró, pero también en vascos como Donosti, como Vitoria mismo, Gasteiz, donde ha colaborado con nosotros varias ocasiones, a través también de la red Caleidos, que es una red intermunicipal de la que formamos parte de distintos ayuntamientos del Estado. Y, bueno, qué decir de las publicaciones, congresos en los que ha participado. Actualmente es director de Acción Comunitaria en el Ayuntamiento de Barcelona y yo creo que su conocimiento y su experiencia pues, nos puede ayudar mucho, ¿no? Su experiencia sobre todo en trabajar en proyectos comunitarios y, bueno, y su asesoramiento un poco sobre todos estos temas y su trabajo habitual con las asociaciones y con el mundo asociativo, ¿no? Entonces, luego, bueno, pues un poco el formato es eso, le dejaremos una hora, un poco más de una hora para que nos traslade un poco sus reflexiones y luego tendremos un tiempo para poder hacer preguntas o cuestiones o reflexiones o cosas que queramos comentar a la luz de lo que le hayamos oído, ¿no? Bueno, saludar también, esto se está grabando en streaming y que, bueno, saludar también a las personas que nos puedan seguir, incluso a las que no hayan podido estar aquí y lo quieran ver, se va a colgar en YouTube y se va a enlazar con la página web de la Escuela Abierta de Ciudadanía, de EI, con lo cual, pues también digo porque lo podéis trasladar a otras personas si consideráis que la conferencia merece la pena, ¿no? Y luego remarcar, bueno, dar también a María y a Eder, ¿no? Bueno, pues saludarles porque están haciendo también el trabajo de intérpretes de signos, que creo que es muy, muy importante también en este caso. Y,
Y nada más, y luego recordaros también que el hashtag sería EYEscola, ¿no? Si queréis también seguimiento por el tema de redes sociales. Creo que he dicho todo, con lo cual ya os dejo con Óscar, que es lo interesante, que le escuchemos y un poco las reflexiones sobre el tema de hoy. Hola. Buenas tardes o buenas noches a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación. No así por la presentación, porque estas presentaciones te dices, no voy a estar a la altura, ¿no? Desde profesor de no sé qué, investigador de no sé cuántos, experto, todo eso te conduce un poco hacia el fracaso, porque tienes la sensación de que. Bueno, yo me he dedicado un poco a trabajar los temas estos comunitarios, el movimiento asociativo y el hecho asociativo forma parte de lo comunitario. Y trabajando con mucha gente, incluido Cotelo y gente de su equipo y gente de otros ayuntamientos y gente de asociaciones, pues vamos acumulando alguna reflexión y lo que quería hoy era compartir con vosotras y con vosotros estas reflexiones. Al principio, pues, hablaré yo, porque para eso me habéis invitado, pero yo creo que lo más interesante sería que pues, estas reflexiones pudiesen ser compartidas y poder establecer un diálogo. La organización me ha reservado a mí una hora y a vosotras y vosotros 20 minutos. Si no estáis de acuerdo, me interrumpís antes y, digamos, por la vía de los hechos, pues podemos reequilibrar los tiempos. ¿Qué es lo que pensaba hablar hoy o lo que quería compartir con vosotras y la reflexión, las ideas principales, digamos, ¿no? Pues, básicamente, digamos, la estructura del argumento o la idea principal es estamos en una sociedad muy cambiante, hay un cambio social, no solamente, hay quien dice que es que nos afecta más la velocidad que el contenido del cambio, ¿no? Es decir, no es que las cosas cambien, es que están cambiando continuamente, muy deprisa, de forma muy acelerada. El nivel de cambio nos dificulta, incluso a la gente que se puede dedicar o que nos podemos dedicar, porque tenemos un poquitín más de tiempo a dedicarnos a reflexionar sobre este cambio, nos cuesta entender todos los elementos que conforman este cambio, ¿no? Por lo tanto, estamos en una sociedad aceleradamente cambiante, un cambio que, insisto, a veces nos cuesta de entender. Pero que tenemos que hacer el esfuerzo para entenderlo en el ámbito en el que estemos, también en el ámbito asociativo. La capacidad de construir respuestas sociales y construir proyectos sociales desde las asociaciones tendrá que ver con la capacidad también de lectura y de interpretación de esos cambios, ¿no? La segunda idea relacionada con esta primera es, bueno, yo defenderé, como supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí, la importancia y la trascendencia de las asociaciones en las sociedades democráticas, el hecho asociativo como un hecho profundamente democrático, pero reconociendo, y no sé si estaremos de acuerdo en esto o no, será interesante discutirlo, que quizá podríamos utilizar la palabra crisis para referirnos al mundo asociativo. Quizá, no lo sé, porque a veces se abusa de esto de la palabra crisis, no sabemos si estamos en una crisis económica o en algo mucho peor, ¿no? Entonces, las asociaciones son importantes, pero podríamos decir que el mundo asociativo, desde algunos aspectos, o una parte de ese mundo asociativo, dependiendo de lo que tengamos por hecho asociativo, digamos que no pasa por sus mejores momentos, ¿no? Y el tercer elemento sería, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el propio movimiento asociativo? Hoy no quería tanto discutir en una escuela de ciudadanía, me parecía que no tenía demasiado sentido decir, bueno, ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer no sé quién? Sino, ¿qué podemos hacer desde el propio movimiento asociativo dada esta situación? Es decir, sociedad cambiante, un hecho asociativo y una realidad asociativa que es nuclear en la sociedad democrática, pero que parece que no pasa, por lo menos en algunos de sus formatos,
por los mejores momentos y qué elementos, qué reflexiones se pueden apuntar para reaccionar ante esto, ¿no? Básicamente esta es la estructura, digamos, de las reflexiones que quería apuntar. No entraremos, claro, solamente para hablar de los cambios sociales, pues yo hago un curso en la universidad que dura todo un semestre y digo a los alumnos que no me va a dar tiempo de tratar en profundidad los cambios sociales. Por lo tanto, ahora en un cuarto de hora seguramente no vamos a poder pasar de ciertos enunciados, ¿no? Pero sí que algunos flashes, algunos titulares, algunos enunciados, palabras que seguro y conceptos que seguro que os suenan, a la hora de las preguntas y de mi intervención nos tuteamos, si os parece, ¿sí? si me lo permitís, ¿sí? Pues, ¿cuáles serían algunos de estos titulares, ¿no? El otro día estaba en una rueda de prensa que decía, voy a hablar de las tres cosas más importantes porque solo tengo un cuarto de hora, porque si tuviese una hora hablaría de las 12 cosas más importantes, ¿no? Pues en el tiempo que tenemos, ¿cuáles son esos elementos que hay bastante acuerdo, bastante consenso, que están un poco, a veces en el fondo y a veces más en la superficie de ese cambio social? Y que si os propongo ponerlos encima de la mesa aquí hoy, es porque afectan directamente al segundo punto que decía, que es cómo estamos en el mundo asociativo. Vivimos en una sociedad, y aquí el concepto es diversidad, vivimos en una sociedad crecientemente diversa. La diversidad no solamente tiene que ver con colores de la piel, ¿no?, que parece que es lo que mejor se lee o lo que más nos llega, ¿no? Ciertamente los movimientos migratorios pues son importantes y la diversidad desde el punto de vista pues de origen diverso, desde el punto de vista de culturas diversas, de lenguas diversas, de intereses diversos, es importante, pero la diversidad va mucho más allá. Hay diversidad también en estilos de vida, en formas de vida, en estructuras familiares, en proyectos vitales y laborales, en usos del espacio público. Esa sociedad de no hace tanto tiempo, en la que parecía que casi todo el mundo tenía los mismos horarios, se levantaba más o menos a la misma hora, se acostaba más o menos a la misma hora y podía explicarle al de al lado pues a qué se dedicaba, con muchos implícitos, porque todos nos entendíamos, pues esa sociedad parece que ahora ya no, para mucha gente ya no es esa, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más diversa en relación a una sociedad menos diversa o, si queréis, más homogénea de hace 30 años, no de hace 3 siglos o 100 años, ¿no? Vivimos también, y esto tiene medidas distintas, dependiendo de países, de zonas, de ciudades, de territorios, pero a escala global y a escala estatal, vivimos también en una sociedad en la que no han parado de incrementar las desigualdades, que las desigualdades que más crecen son entre los que están cada vez más arriba y más distanciados de los que están más abajo, y parece que esas dos situaciones se cronifican, ¿no? Es decir, se cronifica la pobreza y la exclusión y se cronifica también la ultrarriqueza y la concentración de poder en manos de personas que no sabemos si son personas o son empresas o son entes o ¿no?, que están a una distancia, y esto provoca fracturas sociales, exclusión social, ya no diversidad, que puede ser una cosa buena, sino desigualdad, ¿no?, y exclusión. Y esto pone en riesgo elementos pues de la cohesión social, de la convivencia. La cohesión social no entendida como todos pensando lo mismo, todos iguales y todos, ¿no?, sino la cohesión social entendida como podemos vivir en la diversidad, podemos vivir en la diferencia, y tenemos instrumentos como para convivir pues a través de la palabra, de instituciones democráticas que nos ayuden a gestionar el conflicto, ¿no? Una sociedad más diversa, una sociedad más desigual. Hay también una fuerte corriente de pensamiento y mucha gente que está apuntando un cambio que tiene que ver con la calidad de nuestras democracias, ¿no?
No entraríamos, cada uno de estos titulares daría para una sesión, ¿eh? Por lo tanto, solamente los anunciamos. Luego, si tenéis interés en tirar del hilo de alguno, pues… Y me gustaría luego hacer una lectura en términos de lo asociativo, digamos. Una crisis, no sé si crisis de la democracia, debilitamiento de la calidad democrática… En todo caso, sí que parece que los poderes que más nos influyen, ¿no?, que más condicionan nuestras vidas, no son poderes democráticos, cada vez más. Los poderes que más condicionan nuestras posibilidades, nuestras expectativas, nuestros proyectos vitales, ¿no?, nuestras oportunidades y nuestra calidad de vida, cada vez estamos más convencidos de que no son poderes democráticos, incluso de que no son poderes políticos, ¿no?, que son poderes económicos, instituciones, grandes empresas, corporaciones, etc., ¿no? Estamos inmersos en un aceleradísimo cambio tecnológico, ¿no?, que está dibujando una nueva sociedad. Claro, sobre el cambio tecnológico, yo no soy ingeniero, no soy experto en tecnología y tampoco… Pero hay muchas cosas que no… Yo, cuando empecé a estudiar, no existían… No es que no existiese Internet, es que no existían los ordenadores. Yo, mis primeros trabajos… tengo una edad, pero no tengo 300 años, digamos. Y mis primeros trabajos los hacía en la… Bueno, mis primeros trabajos, yo creo que todos los trabajos de la universidad los hice con una máquina de escribir Olivetti. Ahora miraba unas estadísticas, sabía que iba a venir aquí, miraba unas estadísticas de Vitoria y, del País Vasco, del Servicio Oficial de Estadística, Eustat. A principios de esta década, en Vitoria, el 75% de la población, se ponía en Eustat, hace un uso de Internet. Y esto ha pasado en los últimos 20 o 25 años. La gente que se dedica a esto, y esto es importante para el mundo asociativo, una de las cosas que apunta es que esta sociedad tecnológica de Internet, sobre todo de la red Internet, una de las cosas que está provocando es que está acabando con los intermediarios, digamos, ¿no? Está acabando con los mediadores. Ya no necesito intermediarios entre yo y el producto o entre yo y la institución, o entre yo y la política, puedo directamente, ¿no? La intermediación que no tiene valor entra en crisis porque hay muchas conexiones que son posibles hacerlas directamente. Está cambiando el mundo de la comunicación, cómo se transmite la información, la calidad de esa información, la veracidad de esa información, ¿no? La globalización, podríamos también extendernos muchísimo, es un concepto que hemos oído hablar muchísimas veces. La globalización, lo que me interesa subrayar aquí ahora es un aspecto que es que pone en cuestión, debilita la capacidad reguladora del Estado y de la política. Ya cada vez es más difícil pensar que las políticas públicas a escalas estatales o a escalas locales tienen capacidad de revertir la situación. Le seguimos pidiendo cosas al Estado a la vez que sospechamos que el Estado no va a ser capaz de hacerlas. Tenemos la intuición de que el Estado no puede, pero porque, claro, no sabemos cómo pedírselas a los que están en los yates estos de las Islas Caimán con sus terminales manejando las finanzas del mundo. Entonces, se lo pedimos al Estado, ¿no? Pero a la vez que se lo pedimos al Estado, en el fondo reconocemos que el Estado cada vez tiene menos poder y menos capacidad frente a estos poderes que decíamos antes, ¿no? Procesos sociodemográficos que apuntábamos, ¿no? Migraciones, envejecimiento, el envejecimiento de la población. Según leía en estas estadísticas, no tengo la pretensión, me he informado un poco, pero no tengo la pretensión de venir aquí a explicaros cómo es vuestra ciudad, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero leía una cosa que es muy característica, que está pasando en todas las ciudades. Yo vengo de Barcelona y en Barcelona pasa exactamente lo mismo. Según Eustat, en los últimos 20 años en Vitoria hay un tercio menos de jóvenes
y un 50% más de mayores. Todo esto, una sociedad más diversa, una sociedad más desigual, unas instituciones políticas más debilitadas frente a la globalización, un cambio tecnológico muy acelerado que pone en cuestión a los intermediarios, y las asociaciones somos mediadores entre lo individual y lo público. Los cambios demográficos, todo esto configura una sociedad distinta. Giddens decía al principio de siglo, estamos en medio de un cambio que nos afecta más allá de lo que somos capaces de entender lo que nos afecta, ¿no? En algunas, a lo mejor habéis leído algún artículo o alguna charla o ha estado por aquí, Subirats utiliza una expresión que dice, todas las épocas son épocas de cambio, pero ahora estamos en un cambio de época, ¿no? Entonces, parece que estamos en un momento en el que el cambio social tiene una trascendencia sobre nuestras vidas que no percibimos o que no somos capaces, a lo mejor, de interpretar o de ordenar suficientemente, ¿no? No podemos mirar hacia otro lado delante de este cambio, ¿no? Quizá pasa, a veces pasa, ¿no?, que cuando haces esta reflexión, la gente que estamos en la sala, pues podemos llegar a la conclusión de decir, oye, pues a mí no me ha cambiado tanto, ¿no? Mi vida se parece bastante a, ¿no? Si eso es así, sería sintomático, ¿no? Porque decir, bueno, pues a lo mejor es que nos vamos quedando los que parece, ¿no?, que podemos estar menos afectados por estos cambios. Y nos vamos distanciando, ¿no?, de otras situaciones, de otros colectivos, de otra población sobre la que estos cambios pueden tener más incidencia. ¿Cómo resumiríamos todos estos cambios en una idea, digamos, que sea interesante poner encima de la mesa a la hora de pensar sobre el mundo asociativo? Yo diría que se hace cada vez más difícil interpretar, articular, no sé qué palabra utilizar, organizar, aglutinar, representar lo colectivo. La diversidad, la desigualdad, la crisis de la intermediación, ¿la? Todo esto hace que, ¿no?, ¿quién representa qué y quién representa quién hoy? ¿No? ¿Quién puede salir y decir, representar no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de quién pone encima de la mesa proyectos que sean capaces de alcanzar esta diversidad de la ciudadanía, de la población, ¿no? Cada vez es más complejo, cada vez es más complejo. Y el riesgo es que en esta sociedad más desigual, más diversa, más compleja, más globalizada, etcétera, etcétera, en la que perdemos homogeneidad, al final, sigamos estando juntos los que nos parecemos mucho entre nosotros y nosotras y que cada vez seamos menos. Si miramos, esto se ve muy claramente en el mundo del trabajo, en el mundo sindical. Hemos pasado en 30 o 40 años en Europa, ya no digo aquí, en Europa, de sindicatos con una afiliación enorme de trabajadores que se parecían mucho entre ellos, ¿no?, a sindicatos que siguen teniendo estos trabajadores que se parecen mucho entre ellos, pero que cada vez son menos. Y podría pasar con el movimiento vecinal, y podría pasar con otros muchos focos asociativos en los que, si seguimos estando los que nos parecemos mucho entre nosotros desde muchos puntos de vista, pues a lo mejor eso significa que sí, que nos seguimos pareciendo, pero que cada vez somos menos, porque cada vez es más difícil construir esos espacios que articulan, que conectan, que representan, etc. Por tanto, tener en cuenta, no mirar para otro lado, hacer esa lectura. Una vez esa lectura quiere decir que, vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Por lo tanto, ¿a partir de ahora qué? Bueno, es muy difícil. Pero sin entenderlo, podemos seguir instalados en una zona de confort en la que nos parece que todo, ¿no?, sigue igual. Y lo que nos dice el análisis del cambio social es que todo
es diferente y que el cambio pues es un cambio cada vez más acelerado. Os decía que las asociaciones son fundamentales en la sociedad democrática. El hecho asociativo, la reunión, la asociación, la organización, la defensa colectiva de intereses, la puesta en marcha colectivamente de proyectos, ¿no? Forman parte de la naturaleza del hecho democrático. Y si queremos vivir en sociedades democráticas, querer una sociedad democrática es querer una sociedad con asociaciones fuertes y vitales. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de decir, bueno, mira, antes teníamos bicicletas y ahora tenemos patinetes, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Ahora tenemos... No estamos hablando de eso, estamos hablando de que si perdemos o si se debilita mucho el hecho asociativo, se debilita la sociedad democrática, porque el hecho asociativo forma parte del núcleo duro de la construcción de la sociedad democrática. ¿Por qué son fundamentales las asociaciones para la sociedad democrática? ¿Por qué tenemos que pensarnos y pensarlas desde este punto de vista? Porque ya hemos apuntado algunas cosas, ¿no? Porque aglutinan intereses y aglutinan demandas de la ciudadanía, son capaces de pasar de lo individual a lo colectivo. Y en este pasar de lo individual a lo colectivo, pues hay mediación, diálogo, elementos, digamos, de construcción de una vida en común. Porque contribuyen a la gobernabilidad de lo colectivo, de lo común, ¿no? Es posible la negociación, la intermediación, la defensa de intereses, es posible cómo, ¿no? Si todos y todas fuésemos cada uno por nuestra cuenta, sin ninguna conexión, sin ninguna forma de organización colectiva, cómo, ¿no? desde el terminal del ordenador, con una democracia Facebook, me gusta o no me gusta, ¿no? Ya, necesitamos el hecho asociativo para que las sociedades sean también más gobernables, para que sea más fácil o sea posible encontrar esos puntos de encuentro, esos puntos de acuerdo, ese modelo de sociedad en el que queremos vivir, dada la diversidad, dada la desigualdad y dado el cambio, ¿no? Las asociaciones contribuyen también a crear opinión, a crear cultura, a mantener valores. Es decir, hay muchas razones por las cuales el hecho asociativo, lo colectivo, pues es fundamental. Pero estamos, no sé si utilizar, ya lo veremos, ¿no? Pero estamos en crisis, lo planteo ya como una afirmación o lo dejo encima como una pregunta. Os leo tres frases. La participación en las asociaciones es casi nula. La participación en las asociaciones es casi nula. Con tendencia a la baja. Y cuando se da desde posiciones pasivas. Pago la cuota, recibo la revista, me parece bien. Esto está sacado de la encuesta de capital social del 2012 del Eurostat para el País Vasco, no es de Vitoria. Casi nula participación en asociaciones, con tendencia a la baja. Por sectores, me estaba mirando el Eurostat, y por sectores, todos los sectores. Da lo mismo vecinal, cultural, deportivo, el que sea. Unos bajan en los últimos años un 10%, otros un 6%, otro un 7%. ¿Podemos utilizar ya con rotundidad que el asociacionismo está en crisis? Bueno, vamos a poner dos elementos más o algún elemento más encima de la mesa. Porque a la vez que eso pasa, también es cierto, o yo creo que no se puede afirmar que la participación social, yo no estoy hablando de la participación política, no se puede afirmar que la participación social disminuya. Las mismas estadísticas
nos dicen que hay formas de participación social que crecen. Pero están... Ahí hay una tensión que no sabemos cómo resolver, ¿no? Porque son participación social, pero responden a formas organizativas muy débiles, incluso sin organización, incluso de forma individualizada. Crece, por ejemplo, la participación en los últimos años en campañas, en movimientos, en manifestaciones, crecen las donaciones a ONGs. La misma encuesta de Capital Social, esta que os leía del Gobierno Vasco, dice que las instituciones de la sociedad en la que vosotras y vosotros tenéis más confianza son las ONGs, por encima de los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, el sistema de justicia, las instituciones de gobierno, etcétera. Es posible que la encuesta sea un desastre, pero yo no lo creo, ¿no? Pero me parece bastante coherente, difícil de entender, difícil de hilvanar, a lo mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que pasa es que determinadas formas están en crisis mientras emergen otras cosas, ¿no? Entonces, aumenta, parece, pues una participación social o un compromiso social más puntual, con menos recorrido, con menos compromiso. Cuando decimos que tenemos confianza en las organizaciones no gubernamentales, seguramente lo que queremos decir es que nos gusta que existan, pero no vamos mucho más allá. Damos un donativo, nos hacemos socios, estamos suscritos a la revista o utilizamos el vale o compramos los regalos de Navidad o el café en el supermercado que promueve tal organización no gubernamental, ¿no? Pero aumentan campañas, donaciones, huelgas. Por lo tanto, algo pasa, emergen nuevas formas de movilización que se caracterizan y nuevas formas de participación social que se caracterizan quizá por ser formatos, ya os decía, más flexibles, ¿no? Que a lo mejor requieren compromisos muy intensos, pero muy puntuales, y que tienen menos recorrido. Han crecido plataformas, han crecido colectivos. Está creciendo, y tenemos ejemplos muy próximos en algunos países, Francia, por ejemplo, un conflicto que es un conflicto más espontáneo, seguramente que es un conflicto más abierto y que es más difícil de conducir, ¿no? Todo esto, ¿qué nos está apuntando? Todo esto, pues, seguramente que esta sociedad tan acelerada nos lleva a una individualización. No queremos perder ciertos valores, nuestro compromiso cotidiano disminuye, a lo mejor está relacionado también con el tiempo que tenemos, y determinadas formas organizativas parece que están en crisis. Un asociacionismo entendido muy desde lo formal, desde lo superinstitucionalizado, muchas veces excesivamente encarcarat, se dice en catalán, encorsetado, ¿no? Que no se renueva suficientemente, que no está abierto al cambio, a la transformación, pues quizás es lo que está más, o lo que puede estar más amenazado, ¿no? Emergen también, ¿cómo podemos decir que el hecho asociativo, tendremos que pararnos en algún momento para ver, bueno, y cuando hablamos del hecho asociativo, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos asistiendo también, asistimos hace pocos años y ahora vuelve a pasar, a la emergencia de temas que son temas muy transversales y que tienen una gran capacidad de movilización, ¿no? Hace poco, bueno, a principios de la década, con el 15M, se puso encima de la mesa un tema que parecía que no era objeto de reivindicación por parte de nadie, que era la democracia, ¿no? La democracia pasó a estar en la agenda política
de la movilización social. Cada uno de los que íbamos a las plazas entendíamos por democracia una cosa distinta. Y seguramente detrás de ese grito pues habían expectativas, intereses, y eso se ha visto después en lo difícil que es articular todo eso, ¿no? Ahora, del 11M al 8M, ¿no? El movimiento feminista, los derechos de las mujeres, la reivindicación, ¿no? Hay como una energía, como una vitalidad, elementos de reacción y de espontaneidad, y falta sedimentar eso, seguramente, en formas organizativas que le den más recorrido, que le den estructura, que le den más pozo. No sé si estáis muy de acuerdo o no con este diagnóstico, pero más o menos esto dibuja un trazo, ¿no? Claro, nos podemos acercar al hecho asociativo desde un punto de vista formal. De las asociaciones son pues aquellas que se han inscrito en el Ministerio de Justicia o en la Consejería de Justicia o de Interior, o como esté organizado, que tienen unos estatutos, una junta, o podemos entender el hecho asociativo como cuando personas se juntan y comparten intereses, proyectos, etcétera. Y esto es un elemento que para mí es clave, ¿no? Porque no nos juntamos para hacer actas o para hacer comisiones o para hacer reuniones de junta, ¿no? Nos juntamos porque tenemos intereses y porque queremos construir proyectos. Y repensar el asociacionismo seguramente nos exige un momento de parada importante y decir, bueno, ¿cuáles son esos proyectos, cuáles son esos intereses y cuáles serían las formas organizativas que podrían dar más recorrido a esto, ¿no? El gran peligro es, bueno, oye, tú, de esto ya se ocupa Facebook, ¿no? Pero es que entonces, si de esto se ocupa Facebook, tenemos un problema de calidad democrática. Tenemos un problema de calidad democrática. De esto nos tenemos que ocupar nosotras y nosotros, ¿no? No todos, no siempre, ¿no? No necesariamente. Seguramente tenemos que pasar de asociaciones que funcionan con pocas personas participando mucho a asociaciones con muchas personas participando poco. Seguramente tenemos que encontrar formas asociativas que se hacen más transparentes, más democráticas y más permeables. Seguramente tenemos que avanzar. Bueno, todo esto nos apunta a la tercera pregunta que os decía, ¿no? Es decir, hay qué cambio social hay, ¿no? Qué importante es el hecho asociativo, pero qué elementos parecen que apuntan, pues, crisis. Y delante de esto, ¿qué hacer, ¿no? ¿Cómo fortalecer? Yo diría, ¿cómo fortalecerse las asociaciones? No como viene alguien desde fuera y te fortalece. No como viene alguien desde fuera y te fortalece, sino cómo las asociaciones desde dentro nos fortalecemos, ¿no? ¿Cómo fortalecernos? Y aquí es un poco lo que coincidimos plenamente, no es casualidad porque no es una idea mía, digamos, es construido entre mucha gente lo que decía Cotelo, ¿no? La centralidad del proyecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos del proyecto asociativo, ¿no? En el fondo, nosotros distinguimos desde un punto de vista conceptual, distinguimos entre el hecho asociativo. El hecho asociativo que es un hecho democrático. Es un hecho democrático. Claro, ese hecho democrático dice, bueno, pues tienen tanto derecho a asociarse los partidarios de la bicicleta, como los partidarios del coche, como los partidarios del patín, ¿no? Es democrático. Siempre que se respeten ciertos límites y ciertas normas, ¿no? Cuando hablamos del hecho democrático, estamos poniendo el derecho de asociación encima de la mesa. Y ese derecho de asociación se refiere a todo el mundo, a todas y a todos los que quieren compartir colectivamente dentro de los valores de la democracia. Hay gente que, bueno, que parece que está fuera, que es evidente que está fuera, ¿no? El hecho asociativo como un hecho democrático.
la actividad asociativa o la actividad social, que sería lo que las asociaciones organizan o hacen desde el punto de vista de su vida interna, de sus socios. Pues nosotros somos una asociación que para nuestros socios y nuestras socias, para la gente que participa en la asociación, pues tenemos esta actividad. Pero el proyecto asociativo es lo que diferencia unas asociaciones de otras y lo que conecta una asociación con la sociedad, no solo con sus socios. El proyecto asociativo es lo que legitima una asociación en la sociedad y lo que la conecta con la sociedad. El proyecto asociativo es lo que nos dice qué sociedad quiere esa asociación. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad más cohesionada, más democrática, medioambientalmente más sostenible, más igualitaria desde el punto de vista o desde la perspectiva de género? ¿Queremos una sociedad o queremos una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad en la que prime pues, la movilidad individual por encima de la movilidad colectiva, una sociedad en la que pues, los coches estén por encima del tranvía, una sociedad, ¿no? No, el proyecto asociativo es lo que nos conecta con la sociedad, es lo que nos dice qué sociedad queremos, lo que relaciona la asociación con la sociedad. Va más allá de la actividad cotidiana con el socio, tiene que ver, por supuesto, ¿no? Y es fundamental, es lo esencial. Si no fuese porque la palabra que parece que está muy desprestigiado, a mí me gusta decir que el proyecto asociativo es lo que politiza la asociación. Pero lo que la politiza no desde el punto de vista de ser de este partido, de este otro partido, no. Lo que la politiza desde el punto de vista de lo que es el sentido noble de la política, ¿no? Que es cómo queremos vivir colectivamente, cómo queremos vivir conjuntamente, ¿no? Necesitamos repensar y repensarnos desde el punto de vista del proyecto asociativo, que quiere decir qué cosas hacemos porque queremos esa sociedad. Porque eso nos obligará a pensar, a reflexionar en la sociedad en la que estamos, en la sociedad que tenemos, en lo diversa que es, en lo desigual que es, en lo tecnologizada que está, en lo, la falta de ese proyecto, ¿a qué nos conduce? Nos conduce muchas veces a ensimismarnos en una actividad que no acaba de ser, bueno, una actividad recreativa que nos gusta, que nos permite mantener un cierto ámbito de relación en la que cada vez somos menos, pero ahí estamos, ¿no? La falta de un proyecto asociativo muchas veces también lo que provoca es que solamente sabemos discutir el proyecto de los demás, ¿no? A ver qué hace este para saber si, o como me decían, ahora yo estoy en una vida, estoy en un accidente, durante los últimos 2 o 3 años estoy trabajando en la administración, ¿no? No es mi ADN, pero ahora pues tengo esta oportunidad y estoy ahí intentando aprender algo. Y era curioso porque el otro día, desde el papel de administración, que no estoy muy acostumbrado a ejercer, pero que bueno, tampoco lo oculto, me reunía con unas asociaciones que decían, nosotros lo que hacemos es estar siempre en contra de lo que dice el ayuntamiento, ¿no? Bueno, bien, digamos, perfecto, ¿no? Eso quiere decir que el primero que pone un proyecto encima de la mesa es el ayuntamiento. Y luego ya veremos si estoy a favor o estoy en contra. En este caso, no daban ese margen. De entrada estoy en contra, luego ya veremos, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto de la asociación, ¿no? ¿Cuál es lo que me permite tener, no discutir el proyecto de los otros, sino poner encima de la mesa mi proyecto? El proyecto asociativo es el que nos permite pasar del yo soy al yo hago. Del nosotros somos al nosotros hacemos. Yo soy de la asociación tal, yo soy el presidente o el vocal o el secretario de... Yo soy... No, vale, tú eres. Pero tú, ¿qué haces? Y, bueno, nosotros... Bueno, yo soy el presidente de no sé qué y tú, ¿qué haces? ¿Yo qué hago? Pues estar en contra del ayuntamiento, vale. Y hay algo más, ¿no? Entonces, necesitamos tener
respuestas fuertes, respuestas claras, respuestas contundentes, respuestas fermas, sólidas a esta pregunta. No digo que sea fácil, pero lo necesitamos si queremos fortalecer el movimiento asociativo y lo queremos fortalecer más allá de esta movilización espontánea, de esta movilización muchas veces puntual, que es fácilmente instrumentalizable, que es fácilmente conducible hacia zonas seguramente no demasiado democráticas de la sociedad a veces, ¿no? A pesar de que hay que reconocer que mucha transformación social tiene que ver con la actividad desde colectivos y desde plataformas y desde formas organizativas mucho más abiertas, ¿no? Este pasar del yo soy al yo hago, del nosotros somos al nosotros hacemos, lo tenemos que construir volviendo a la primera pregunta, volviendo a la primera reflexión, ¿no? ¿En qué sociedad estamos? Estamos en una sociedad fuertemente diversa, estamos en una sociedad, bueno, todo esto que decíamos, ¿no? Diversa, desigual, seguramente fragmentada, seguramente con debilidades democráticas importantes, globalizada, que se envejece, que, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos que construir el proyecto. Ahí, y aquí ya no sé cuánto tiempo llevo, me he consumido la hora ya. ¿10 minutos? Bueno, pues a lo mejor utilizo 9, no lo sé. Tener, si me paso de los 10, me avisas, por favor, vale. Perdonadme. Ahora salgo bebiendo aquí en la tele. Tener claro el qué, el por qué, el para qué, tener claro el proyecto, facilita mucho dar respuestas a los cómos. Y a veces, nosotros lo estamos viendo, ¿no? Hay como nos facilita mucho tener claro el qué y el para qué, facilita mucho tener respuestas al cómo lo hacemos y facilita mucho también tener respuestas al con quién lo hacemos, que esto es importante. Si tenemos claro el proyecto, el qué y el para qué, esto nos dará mucha luz para saber no solamente cómo queremos hacerlo, sino también con quién lo queremos hacer. Y aquí, pues, toda esta posibilidad del trabajo interasociativo, de las redes asociativas, del trabajo conjunto, del qué compartimos y qué podemos hacer con otras y con otros, es fundamental, ¿no? Nosotros hablamos de tres. Yo solamente he puesto el foco sobre este porque me parece que es el fundamental, ¿no? Nosotros hablamos de tres ejes, digamos, de fortalecimiento asociativo, ¿no? El fortalecimiento social o del proyecto, porque esto nos permitirá construir base social y nos permitirá, o nuestra hipótesis es que esto es lo que nos va a dar, digamos, recorrido en la sociedad, porque es lo que nos conecta con la sociedad. Necesitamos también, junto a este fortalecimiento central, un fortalecimiento democrático. Claro, las asociaciones, yo en esto no me voy a extender, porque aquí empezaríamos otra, quizá mejor que hubiésemos invitado a Tati en vez de a mí, ¿no? Si decíamos que las asociaciones forman parte de la columna vertebral de la sociedad democrática, pues nos tenemos que aplicar el cuento desde el punto de vista de que esa democracia que queremos, pues nos tenemos que fortalecer desde el punto de vista democrático. Y este fortalecimiento democrático asociativo, pues tiene que ver, pues, con transparencia, con renovación, con participación interna, con muchos elementos, ¿no? Y tendríamos que avanzar también en un fortalecimiento económico. Y cuando hablo de fortalecimiento económico, no quiero decir, tampoco quiero negar,
pero no me quiero referir principalmente a las subvenciones. Es decir, fortalecimiento económico sería más fortalecimiento de la autonomía económica, ¿no? Lo cual no quiere decir que las subvenciones no sean necesarias, porque yo como ciudadano pago impuestos y prefiero que mis impuestos vayan a parar a asociaciones que a tanques, ¿no? Eso, por supuesto. Pero en la medida en que no ganamos autonomía ahí, también hay determinados límites que aparecen, ¿no? Por lo tanto, fortalecimiento del proyecto social, que es de lo que más hemos hablado hoy, fortalecimiento democrático y fortalecimiento de la autonomía. Yo recuerdo de joven, antes de empezar la universidad, con 16, 17 años, en una asociación en la que participaba, que teníamos un grupo infantil, pues nosotros nos encargábamos, y seguramente no se puede decir que a finales de los 70 pues la sociedad fuese mucho más rica y mucho más bienestante de lo que es hoy, pues íbamos por las casas de los vecinos del barrio cobrando el recibo de la asociación de vecinos. Entonces no habían las transferencias como hay ahora, y entonces cobrábamos, los chavales del centro infantil cobrábamos el recibo, le dábamos 4 pesetas a la asociación y nos quedábamos nosotros una para hacer las actividades infantiles, ¿no? Y mucha gente ponía 5 pesetas. Mucha gente ponía. Ahora nos parece mucho más fácil que una institución pública nos dé 1 millón a que un ciudadano nos dé 1 euro, digamos, ¿no? Entonces, o cómo pensamos el tema este, yo creo que esto hay que darle una vuelta, ¿no? A partir de aquí, claro, ¿cómo diferenciamos a la hora de fortalecernos? Y con esta idea acabo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos lo esencial, digamos, de lo instrumental? Hay una corriente de fondo que comparte el mundo asociativo y que comparte el mundo institucional también, ¿no?, hacia fortalecernos en lo instrumental. Entonces, cada vez más la gente que está en el mundo asociativo sabe de gestión, sabe de comunicación, tiene competencias, tiene habilidades, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos, que es lo instrumental, ¿no? Vale. Comunicar, ¿no? Cursos de comunicación, de gestión, cómo se llevan el IVA de las asociaciones, o yo no tengo ni idea de todas estas cosas, no soy capaz de gestionar nada, pero económicamente y de cosas, ¿no? Cada vez, bueno, entonces nos acabamos convirtiendo en expertos de lo instrumental, siendo débiles en lo esencial. Y lo esencial no exige tanto hablar de cómo se gestiona, de cómo se comunica, de cómo se organiza, de cómo no sé qué, sino lo esencial se construye hablando de cómo es la sociedad, de qué sociedad queremos y de con quién la queremos construir. Vamos a hablar de eso, vamos a dedicarle tiempo a hablar de eso. ¿De qué sociedad tenemos? ¿De qué sociedad queremos? Y de con quién la queremos construir. Insisto, vamos a hablar, en el sentido noble de la palabra, de política, o de vida en común, o de polis, o de comunidad, como le queráis llamar. Bien, estas son las reflexiones que yo creo. Hay algunas experiencias que hablan, ¿no?, y algunos elementos. Ayer, por ejemplo, estaba en una reunión en Barcelona que me decían que hay algunas asociaciones que están a caballo entre lo instrumental y lo esencial, que están trabajando protocolos de relación y protocolos de acogida, ¿no? Es decir, cómo la persona que viene no se sienta ahí a escucharme, sino que hay un protocolo de acogida a la gente nueva, o estrategias de relación. Muchas veces, bueno, cada vez más estamos en una sociedad, ni desde el punto de vista asociativo ni desde el punto de vista institucional, en el que las puertas están abiertas para todo el mundo no significa nada. Las puertas están abiertas para todo el mundo significa como, bueno, un día a ver si quedamos para cenar, que es muy diferente de, oye, saca la agenda, ¿cómo tienes este sábado?, ¿no? O te llamo por teléfono. ¿Cómo tienes ¿no? Entre las puertas están abiertas para todo el mundo y el ir a buscar, entonces necesitamos ir a buscar, pero para ir a buscar esta reflexión, ¿no?, de en qué sociedad estamos, qué sociedad queremos y con quién la queremos construir, es
fundamental. Y eso es hablar del proyecto, eso es hablar de lo esencial. Muchas gracias. Oye, si hay preguntas, levantáis la mano, hay un micrófono allí atrás, tengo este, nos acercamos y podéis preguntar, bueno, preguntas o comentarios o sobre lo que hemos escuchado. ¿Se anima alguien? También se vale críticas, abucheos, insultos mejor que no. Buenas tardes, muy agradecido por todo. Nos ha ilustrado y, por mi parte, he recibido una inyección de temas muy claros para mí, pero hay algún tema que no sé si puede entrar dentro de esto, que son otro tipo de asociaciones o colectivos o grupos que se forman, por ejemplo, los clubs deportivos, lo que estamos viviendo, el fútbol, por ejemplo, el baloncesto, todo esto y otros colectivos, pero este en concreto, que es muy influyente en ciertos grupos humanos en los que nos movemos, ¿no? Ver cómo encaja esto en el asociacionismo, cómo se puede reconducir, porque es uno de los más estables históricamente. Es uno de los que más continuidad tiene, más que sindicatos, más que políticos, más que todo eso, creo yo, de estos tipo colectivos que aglutinan, ver qué influencia tienen, cómo se pueden reconducir, cómo se pueden interpretar, lo esencial de lo instrumental, cómo se diferencia. Un poco, si nos puedes aclarar un poco, te agradecería, por mi parte, por lo menos. Muy bien. ¿Hago respuesta o como queráis, Comentaré esto un poco. Yo quería plantear ahí una pregunta, reflexión y pregunta de alguna forma. Veo que hay una dicotomía entre lo que has comentado de los ejes y el funcionamiento cerrado de las asociaciones con la necesidad de abrirse, de fomentar otro modelo de participación y de intervención por parte de los miembros. En ese sentido, mi pregunta, buscando pues eso, el éxito rotundo de la charla, sería cómo conseguir que tenga los actores de estas políticas públicas, que somos las asociaciones, relevancia, y para conseguir la relevancia, cómo podría haber la intervención en ese carácter permanente de las asociaciones como movimientos sociales y a la vez impulsar formas flexibles, más abiertas de participación hacia las propias asociaciones. A ver. Yo, bueno, hay una cosa que muchas veces en conversaciones que tenemos con asociaciones, a mí me parece muy importante, es decir, ¿qué memoria histórica tenemos desde el punto de vista de una asociación? Asociaciones que llevan una trayectoria, porque veo que muchas veces hay un desánimo de decir no conseguimos nada. O sea, el cortoplacismo hace que las cosas no se puedan ver, los cambios no se puedan ver, ¿no? Pero yo creo que uno de los valores que tienen, y yo creo que en Vitoria-Gasteiz sobre todo, el trabajo que han hecho muchas organizaciones es lo que han ido cambiando la ciudad. Pero probablemente ni las personas a veces que están dentro conocen cómo ha ido cambiando gracias al trabajo que se ha hecho en una organización. Por otra parte, y aquí yo creo que lo hemos oído muy poco hablar, es las estrategias de incidencia que puedan tener las asociaciones. Tanto incidencia política en el sentido de más institucional, como incidencia social, es decir, cómo incido en la propia sociedad para que me conozcan, para que conozcan mi proyecto, lo que dices, y cómo conozco también cómo puedo hacer que en vez de pegarme muchas veces con una pared, lo que has dicho tú, voy a decir que no siempre a lo que dice la institución, dices, eso no es una estrategia, que se puede plantear ese tipo de estrategias para que realmente mis propuestas, mis proyectos, pues acaben teniendo resultados en las políticas públicas. Bueno, Óscar, igual contestas de momento a estas, digo. Y ahí, sumamos esta ya y entonces sí que. Hola, pertenezco a una sociedad cultural y mucho de lo que has dicho me suena mucho porque refleja lo que estamos experimentando en las asociaciones, no solamente culturales, no solamente la nuestra, pero en otras.
Y yo me pregunto, me he estado preguntando cómo podemos incluir más a los nuevos vitorianos y nuevos alaveses que han... yo soy inmigrante también. ¿Cómo se pueden extender nuestras asociaciones a los nuevos vitorianos y alaveses? Contestas a estas y abrimos luego otro turno de preguntas. Contesto. Hago algún... cada una de estas, ¿no?, daría para empezar la charla a lo mejor, ¿no? Los clubes deportivos, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es su proyecto? Esto es lo que más, ¿no? El proyecto es... no quiero poner a todos los clubes deportivos en el mismo saco, ¿no? Pero sí que podríamos hacernos preguntas, este club deportivo, este club, este otro club deportivo, y decir, ¿cuál es el proyecto de este club, ¿no? La formación de las chavalas y de los chavales en los valores, en el trabajo en equipo, en la superación, o es la máxima competitividad, ganar el máximo de recursos, vender el máximo de camisetas, conseguir el máximo de no sé qué, ¿cuál es? Sí, en el fondo es de lo que estábamos hablando, lo que define a esa asociación es el proyecto. Y ese proyecto nos dice qué modelo de sociedad. Y ese proyecto nos dice qué modelo de sociedad. Tenemos la forma jurídica asociación, que muchas veces se utiliza para hacer negocios, y que son empresas camufladas, no en el caso de los clubes deportivos, sino en general, ¿no? Esto quién, bueno, este contrato quién lo ha ganado, la asociación tal, que se ha presentado al concurso, ¿no? Esta obra, ¿quién, esto quién lo gestiona, la asociación tal? Entonces, tienen cada vez más un componente, ha crecido la figura asociación como instrumento de gestión. También hay asociaciones que han mercantilizado mucho sus proyectos. Y seguramente, pues dentro de los clubes deportivos, pues nos podemos encontrar esto, ¿no? Entonces, yo más que meter a todos los clubes deportivos en un sitio o en otro, haría con los clubes deportivos lo mismo que con cualquier otra asociación, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de asociación que me está diciendo qué sociedad estás construyendo? ¿Y qué otro proyecto de asociación daría lugar a otro tipo de sociedad? Yo creo que esto ejemplifica bastante lo que comentábamos de... el proyecto de la asociación es lo que conecta a la asociación con la sociedad, más allá de la actividad de los socios. Porque a lo mejor la actividad de los socios consiste, pues, en ir a ver a su equipo de baloncesto o en ir a ver a lo que sea y disfrutar de eso, pero están transmitiendo unos valores a la sociedad, o de fútbol o de lo que sea, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de poner nombres propios. Por suerte yo no soy de aquí y tampoco sé, hombre, algunas cosas a nivel deportivo son... valen la pena conocerlas, ¿eh? Pero ¿qué es lo que, no? Yo creo que la pregunta en relación a la reflexión que hacías, ¿no? ¿Qué es lo que debe permanecer y qué es lo que debe estar abierto al cambio, ¿no? Lo que debe permanecer es la asociación, el proyecto asociativo debidamente pensado y reflexionado y actualizado, y lo que seguramente es más circunstancial, muchas veces, y esto nos da pánico pensarlo, y a veces lo decimos, pues, igual que decimos, digamos, como forma parte del lenguaje coloquial, lo que dices muchas veces, como por quedar bien, ¿no?, que es, las personas no son importantes, tiene que haber renovación, tiene que haber no sé qué, no sé cuánto, esto lo dices así, pero luego a la hora de la verdad, pues cuesta un poco esto de la renovación, ¿no? Yo creo que es en la sociedad actual, que hemos intentado leer o dibujar entre titulares al principio, pues es importante darse cuenta de que es bueno y es necesario que hayan movimiento de personas para que los proyectos permanezcan. Y ese movimiento de personas no tiene por qué ser dramático, no tiene por qué ser. Hay formas, pues, estrategias de juntas en las que, pues, participa no sé cuánta gente y cada año se renueva una persona, de forma que, ¿no?, presidencias colegiadas, mucho trabajo en comisiones, mucho trabajo
en espacios dentro de la crear formas organizativas que den autonomía a grupos, huir de formas organizativas embudo. Todo tiene que pasar por aquí, ¿no? O sea, no sé, la junta o la presidencia o lo que sea, ¿no? Y hacer formas organizativas en las que el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes o los que preparan la excursión o los que preparan la exposición, no pasa nada si no saben exactamente qué está haciendo el otro. Y tampoco pasa nada si no sé quién de la junta no tiene la información absolutamente de todo lo que pasa, ¿no? Ya crearemos espacios para compartir información, ya crearemos sistemas de alerta por si hay vías de agua, ¿no? Es decir, flexibilizar muchas veces la estructura organizativa y facilitar la circulación de las personas y de la energía un poco por dentro. Yo creo que es lo que va a permanecer, ¿no? Ahí dice que muchas veces las estructuras más sólidas son las más flexibles, ¿no? Es decir, que muchas veces la flexibilidad es lo que permite que el edificio no se derrumbe, ¿no? Que tenga capacidad de aguantar un poco el movimiento. Entonces, este equilibrio, estoy utilizando palabras que son un poco cósmicas y no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Pero yo creo que hay un equilibrio entre lo que queremos que permanezca y lo que debe ser flexible y lo que debe cambiar para que lo importante permanezca. Y tampoco pasa nada, yo, fijaros que he dicho, el hecho asociativo, el movimiento asociativo, el asociacionismo es lo que debe permanecer, no esta asociación concreta o esta asociación concreta. Las asociaciones tienen una vida que tampoco pasa nada, no tienen por qué funcionar con respiración asistida, no tienen por qué eternizarse. El problema no es que haya asociaciones que mueran, el problema es que no haya asociaciones que nazcan, digamos, ¿no? Lo importante es la cultura ciudadana y la cultura democrática y la cultura política que permite mantener vivo el tejido asociativo. Y a lo mejor la viveza de ese tejido asociativo, yo ya no participo en el grupo juvenil este que llevábamos, y ese grupo juvenil no existe. Ese que os explicaba antes que pasábamos por. Y no lo leo con dramatismo, ni creo que nadie lo haga, el hecho de que yo ya no participe en ese grupo juvenil y que ese grupo juvenil ya no exista, digamos, ¿no? Lo dramático es que no haya habido nada después, y, o que de lo juvenil no se haya pasado a lo cultural o a lo deportivo o a lo vecinal o a lo que sea, ¿no? Entonces, pensemos en clave de la viveza que tiene que tener el ecosistema asociativo, más allá de, en vez de lo que se deben eternizar o no determinadas asociaciones. Y como siempre, insisto, hablemos de la sociedad que tenemos, hablemos de la sociedad que queremos y hablemos de con quién la queremos construir. Y luego vayamos buscando las formas organizativas que nos van a permitir hacer eso. La memoria histórica es fundamental. De hecho, no se entiende, depende de en qué contexto histórico pondremos un foco en un tipo de asociaciones o pondremos el foco en otro tipo de asociaciones. No se entiende el estado del bienestar en Europa sin el asociacionismo sindical. Y no se entiende el desarrollo urbano en muchas ciudades españolas, sobre todo metropolitanas, sin el papel que jugaron en su momento el movimiento vecinal. No se entiende muchos procesos de democratización de la cultura sin el papel que han jugado y el mantenimiento en el tiempo de determinados elementos culturales sin el papel que han jugado el asociacionismo cultural. Es imposible entenderlo. Es decir, es como decir, vamos a imaginarnos cómo sería una sociedad en la que solo hubiese Estado y empresas. Me da miedo. Bueno, una de esas empresas sería Facebook, que nos permitiría ir poniendo me gusta y no me gusta a lo que hace el Estado. Me sigue dando miedo, más todavía. Las estrategias de incidencia, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que reconocer. Hay que reconocer en la memoria histórica, pero también me faltaba este elemento.
También hay que reconocer el momento histórico en el que se está. No debemos olvidarnos de cuando hace 120 años ganamos la Liga, pero también tenemos que acordarnos de que llevamos 120 años sin ganarla, ¿no? No debemos olvidarnos de lo que fuimos capaces, pero también tenemos que reconocer de lo que somos capaces, ¿no? Y ahora estamos en un momento que invita, yo creo, a la reflexión. Por estas palabras, nosotros hemos hecho una... A mí, la verdad es que me ha sorprendido, así, digamos, leer ese texto de vuestro servicio de estadística, ¿no? Hablaba de un 0,4 de participación de la población en la encuesta de capital social para el año 2012. Pero nosotros hemos hecho un par de encuestas en Barcelona que nos decían que si tú le preguntas a la ciudadanía de Barcelona cuánta gente participa en asociaciones, en una encuesta, pues aproximadamente te contesta que un 30%, 30 incluso para arriba, 30-35%. Si de ahí quitas el asociacionismo obligatorio, la cuota de la AMPA, no sé qué, quitas las ONGs, Greenpeace, Amnistía Internacional, no sé qué, quitas el asociacionismo instrumental asociado a servicios, el seguro del automóvil en el Real, no sé, en la asociación, no sé qué, quitas la cuota de gimnasio, que no es una empresa, sino que es una asociación deportiva, y quitas, se va reduciendo, y un asociacionismo de proximidad, vecinal, más ligado a las relaciones comunitarias, pues para el conjunto de la ciudad te baja al 9, 10, 11% y en determinados barrios baja también de eso. Por lo tanto, estos son brochazos muy gruesos, ¿eh? Habría que, y no como esto quedará para la historia, me gustaría poder matizar estos datos, digamos, cuando la historia se revise. Pero más o menos, digamos, el trazo grueso va un poco por ahí, ¿no? Estrategias de incidencia, las hay cada vez más. Las hay en parte porque la sociedad tecnológica lo facilita, en competencia con otros, ¿eh? Y con otras, ¿eh? No es fácil abrirse un espacio porque hay mucha competencia, pero yo vuelvo a poner encima de la mesa esos dos o tres elementos que hemos ido, sobre los que hemos ido insistiendo en la conversación, ¿no? Que es, yo quiero incidir desde qué proyecto o desde qué sociedad. Me va a ayudar a construir el cómo, el saber el qué y el para qué. Me va a ayudar a construir el con quién, el saber el qué y el para qué. Si tengo claro el qué y el para qué, me va a ser más fácil saber que mi estrategia de incidencia va a pasar por relacionarme con los servicios públicos, con las escuelas, con el centro de salud, o con los medios de comunicación, o con Twitter, o con los centros cívicos, o con lo que sea, ¿no? Entonces, el cómo desarrollar esa incidencia, el fortalecimiento político o del proyecto, o como le queramos llamar, me gusta utilizar la palabra político, si entendéis, en el sentido en el que la estoy utilizando, ¿eh? Porque creo que hay que reivindicar la vida en común, ¿no? Por lo tanto, sí. Y entonces, estas estrategias de incidencia no pueden olvidar una cosa, que llamémosle como queramos, dependiendo de la escala, que en el fondo siempre hay una proactividad, hay un ir a buscar. Tener incidencia no es tener las puertas abiertas, es salir para ir a buscar. Y este salir para ir a buscar puede ser salir con un tuit o salir con un... A mí me explicaban de un conocido nuestro, Cotelo, Amadeu, a lo mejor tú se lo has oído, que en la red de centros cívicos de Girona hicieron un proyecto que era, pues, una vez cada... Ahora no lo sé decir, diré sin ajustarme a la realidad, pues una vez a la semana o una vez cuando...
el director o la directora del centro cívico salía a hacer puerta fría a los vecinos que estaban alrededor del edificio y se presentaba. Buenos días, soy Óscar Rebollo, soy el director del centro cívico ese de aquí abajo, vengo a presentarme, a dejarle la tarjeta, el díptico del centro cívico, me gustaría que nos conociese, nos puede visitar cuando quiera, hacemos estas actividades, no sé qué, tal, ¿cómo es que no viene por ahí? ¿Cómo es que tal? Hacemos estas cosas. Salir a buscar. Lo que se encontraron, la respuesta mayoritaria que se encontraron de la gente que no iba, no es el centro cívico que tenéis vosotros aquí, ¿eh? Es otro tipo de centro cívico distinto. Centro asociativo, cultural, vecinal, como el queráis llamar, ¿no? Muchas de las respuestas que se encontraban de la gente que no iba es que yo no creía que eso era para mí. Es que yo no pensaba que eso era para mí. No es estoy en contra, no me gusta, no me interesa, no responde. Es que yo no creía que eso era para mí, ¿no? Entonces, hay una proactividad que tiene que ver con el ir a buscar desde un Twitter o desde una conversación. Y la incidencia, dependiendo de cualquiera ser, del plano, pues la escala será una o será otra, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Pero ¿Falta una pregunta? ¿Habías preguntado? Ah, contesta. Ah, sí, 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 sí. Aquí yo siempre digo, bueno, tú ya estás en una posición ventajosa respecto a mucha gente. Lo primero que tenemos que tener es una lectura de la diversidad de lo que nos rodea, ¿no? Y hacernos la pregunta de, yo creo que hay tres preguntas claves aquí, ¿no? Que es ¿quién falta aquí? Y poderle poner, no nombre propio, pero sí poderlo caracterizar de alguna manera. ¿Quién falta aquí? ¿Quién tendría o quién podría y no está? Y eso no es la gente o los vecinos, eso es pues la gente de origen diverso, las mujeres jóvenes, los jóvenes sin estudios, las personas mayores del barrio tal, ¿no? Vamos a caracterizar un poco el quién falta aquí. Vamos a hacernos la pregunta de cuáles son las barreras, esos que faltan, ¿por qué? Y entonces vamos a ver cuáles son las estrategias que pueden remover esas barreras. Si lo pensamos en general, es muy confuso, hay mucha niebla. ¿Tendría que venir más gente? ¿Cómo hacemos para que venga más gente? Es mucho más confuso que... Vamos a ver si conseguimos que mujeres jóvenes que tienen hijos y que no participan en el mercado de trabajo, pues puedan acercarse a ese proyecto, porque este proyecto está muy pensado para este tipo de mujeres. ¿Y por qué no vienen? Hombre, pues no vienen porque los horarios de los hijos, porque tal, ¿no? Bueno, pues podemos hacer las reuniones a mediodía, cuando el chaval está en el colegio comiendo, cuando el resto de la familia no sé qué, cuando no. Y no las podemos hacer cuando los chavales salen de la escuela o no las podemos... Es decir, vamos a encontrar esto desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Pero vamos a hacernos preguntas concretas de quién falta, ¿por qué no está? ¿Y qué podríamos hacer para remover esos obstáculos, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, ¿no? Al que falta o a la que falta hay que irlo a buscar. El mensaje no puede ser, voy a poner un cartel que estas puertas están abiertas, porque esto no es, porque es que a mí me pasa, porque esto a mí me pasa. Me pasa muchas veces, que yo me da como cosa... ¿no? En determinados sitios te da como cosa entrar porque no piensas que es para ti, porque no está decorado como tu casa, porque la gente que entra no viste como tú, porque la gente que hay allí no habla tu lenguaje. Y eso, entonces, tiene que haber una proactividad, una lectura de la diversidad y una proactividad en eso. Y no conseguiremos masas
Conseguiremos una, dos, tres, cinco, siete, 14. ¿Más preguntas? Esperemos. No, yo quería preguntar una cosa. En toda la charla, bueno, gracias. Se han manejado como tres grandes bloques, diríamos. ¿Todo ello lo considera usted todo asociacionismo, la ONG, las asociaciones como tales y también todo ese otro novedad que puede ser pues campañas, comités, plataformas, etcétera, etcétera? Entonces, a la vista de eso, ¿hay alguna posibilidad yo digo, no estamos atomizando demasiado el movimiento asociativo con pérdida evidente de eficacia? Porque si destacamos proyectos en cualquier ámbito que uno piense, hay que pensar si esos proyectos están respondiendo a necesidad. Es decir, ¿qué necesidades va a cubrir un proyecto? Lo mismo que se piensa en la empresa y en cualquier parte. Entonces dices, bueno, puede haber tantos proyectos o mini proyectos que pues eso, ya está dicho, ¿no? ¿Quién controla esa proliferación que conlleva, pues efectivamente, yo pienso que serían las fuerzas institucionales, ¿no? Las que pueden dar cuerpo a decir, bueno, ¿por qué no nos organizamos? Imagínate, hay asociaciones o ONGs, por ejemplo, del ámbito asistencial, por decir un ámbito, o deportivo, o sea, coges campos de este tipo y hay un montón. Pues a lo mejor tantos, no digo yo tantos como enfermedades, por ejemplo, pero tantos como y dices, bueno, vamos a ver, si nos uniéramos de otra manera, con otro criterio, no seríamos más potentes, no podríamos hacerlo mejor todavía, que no ese pequeño corpúsculo que sí, nos vemos los mismos, los iguales, los que queremos siempre lo mismo. No sé. Querría saber esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, Óscar, desde que yo sabía que ibas a venir, estaba con la idea de hacerte una pregunta que para mí es muy importante. Espero. No tengas miedo que. Yo creo que es algo que tú conoces bien. Pero antes de hacerte esa pregunta que yo ya tenía pensada, al hilo de este planteamiento de tu primera exposición, pues en la que tú nos proponías si el hecho o el acto asociativo podía estar en crisis o no, pues, ¿sabes? A mí me cuesta mucho pensar en que el hombre, siendo un animal social, un animal político, se desprenda de esa circunstancia, ¿no? O sea, yo creo que si vemos como crisis, como peligro de desaparición, yo creo que no. Yo creo que sí le está, en las circunstancias que has mencionado, sí le están dando un revolcón, al concepto, sí. Y estamos tirando hacia otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre proponer a la conversación que tenemos, pues por ejemplo, la idea de que el acto asociativo quizá también se esté globalizando, ¿no? Tenemos ya muchos años viviendo en una economía globalizada, las estructuras económicas se han globalizado, el capital financiero, bueno, tiene años que, muchos años ya, que va y viene y provoca crisis y hace de todo, pero el hecho asociativo quizá no, quizá ahora nos estemos viviendo ese cambio, ¿no? Por ejemplo, mientras tú hablabas, yo como que me quería ver en un espejo y decía, bueno, ¿y cómo me relaciono yo? Y por ejemplo, yo tengo a varios grupos de WhatsApp en los que yo estoy en una asamblea permanente con esos grupos. Todo el tiempo estoy discutiendo cosas en esos grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace dos días teníamos una reunión online con personas que buscan lo que yo busco de 20 ciudades españolas. O sea, estábamos en línea, en una reunión de línea, de esas que ya hay muchas, ¿no? Hay muchas organizaciones que ya las tienen. Entonces,
Yo suelto esa idea aquí, que quizá el concepto de el hecho asociativo, pues sí, se está teniendo, digamos, pues otros puntos, ¿no? Otras salidas. Pero ahora voy a la pregunta. Mira, date prisa que te quitarán el micrófono. Rapidísimo. Mira, tú mencionabas los elementos económicos que están cambiando vertiginosamente, ¿no? El empleo, eso se ve sobre todo en la inestabilidad laboral, ¿no? Tenemos empleos temporales que cambian y todo eso. Y yo sé que en tu ciudad, en la administración en donde tú estás, se está llevando a cabo un experimento de renta básica que está dirigido por Torrents, un especialista que he visto por ahí. Yo creo que eso es clave para reforzar el acto asociativo. Y yo me imagino que tú, al estar muy cerca de Torrents y de ese experimento, pues quizá hayas establecido algunas relaciones de cómo ese experimento que están haciendo en el Besós, creo que se llama el barrio, está favoreciendo o no el impulso asociativo. Yo creo que eso es clave, es un desafío que se nos plantea a la sociedad internacional, ¿no? Y que va a modificar o puede modificar, es más, yo creo que es inevitable, vamos a llegar a la renta básica de una forma o de otra, pero quería conocer tus opiniones. A ver, hola. Yo me quedo a dormir aquí, digamos, yo no tengo prisa, quedo a dormir aquí, no tengo aquí a mi familia. Bien, en el entorno este cambiante, vertiginoso en el que vivimos, ¿no será necesario también que las asociaciones, en vez de tratar de diferenciarnos, tratemos de colaborar de una forma más en la medida en que tenemos puntos coincidentes o tangentes, evidentemente tangentes y complementarios en proyectos? ¿Qué virtualidad y qué posibilidades nos ofrece esa colaboración? ¿Tenemos que ir hacia ella, precisamente? Bueno, y la última pregunta, luego te pido que seas también breve, Óscar, para que acabemos a tiempo. Nada, voy a ser muy breve. Viene también un poco lo que han comentado los compañeros anteriores, ¿no? Y que empezaba a Pilar, con esa parte de atomización de las asociaciones. A veces tengo la dificultad de que cuando hablamos de asociaciones tenemos en la mente una imagen tipo que nos hemos hecho, pero cuando nos ponemos en la piel de otro, claro, es que tú también eres una asociación y mi asociación tiene 5 miembros y la tuya tiene 500. Y tú trabajas para un barrio y tú estás trabajando para el ámbito nacional. Entonces, yo creo que, no sé, ¿no? A ver de qué manera un poco tú cómo ves cómo eso también nos hace estar, ¿no? Como dicen las canciones, tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? De que hablamos de asociaciones y estamos en un mismo saco, pero realmente es muy, ¿no? Es totalmente dispar, ¿no? De cara a subvenciones, de cara a ámbitos de actuación, de cara a formas de hacer, de cara a disponibilidad, a cómo hacer reuniones, ¿no? Que comentabas. Es muy difícil competir, entre comillas, en una organización de 5 miembros y pensar en qué momento hacemos una reunión o en una asociación de 500 personas. Pero estamos en el mismo paquete asociativo, ¿no? Yo, no sé si soy capaz de contestar y ser breve a la vez. Sí que creo que han habido muchas intervenciones que estaban un poco en el mismo campo de problemas, ¿no? Que es este de la atomización, la colaboración, el que hacemos tanto la primera intervención como iré al proyecto ese que decías tú un minuto, ¿no? Pero la primera, creo, la tercera y la cuarta intervención iban en la dirección esta de atomización, diversificación, colaboración. El mundo asociativo es un mundo muy plural y muy diverso, ¿no? Tan plurales y tan diversos como somos nosotros, y está tan escalado como lo puedan estar pues, las administraciones que tienen en común pues, una aldea o un municipio de 300 habitantes y el área metropolitana de Barcelona o el área metropolitana de Madrid o de Bilbao o de Valencia, ¿no? Tenemos que ser capaces de convivir con esto, ¿no? Y seguramente los tiempos apuntan en la dirección que las formas organizativas, los proyectos,
la diversidad de la que hablábamos, pues amplía, digamos, este campo de diversidad asociativa. Por lo tanto, colaborar, proyectos compartidos, colaboración, redes, todo esto yo creo que es básico. Pero se colabora, y yo creo que las tres intervenciones habéis utilizado la misma expresión, a través de proyectos. Se colabora a través de proyectos. ¿Cuál es ese proyecto? Que no tiene por qué ser eterno, que yo puedo compartir contigo un proyecto ahora y luego pues otro proyecto en otro ámbito asociativo, ¿no? Por lo tanto, lo que nos va a permitir colaborar va a ser la capacidad de encontrar proyectos compartidos. Para mí esto me parece clave. Me parece más importante y más estratégico compartir proyectos que pensar que todo el mundo va a estar en la misma asociación, digamos, ¿no? Me parece más estratégico pensar en redes de proyectos que no en meter todas las asociaciones en el mismo saco. Ha salido una reflexión que es esta de la regulación, ¿no? Tanta atomización, alguien tendría que poner un poco de orden, le tocaría a la Administración. Yo creo que aquí hay dos reflexiones. Una, el sector asociativo tiene que defender su autonomía y su autonomía tiene que ver con autorregularse, no que venga otro desde fuera, sea el Estado el que te regule. Tenemos que encontrar las formas de autorregularnos. Ahora bien, también es cierto que con sus políticas la Administración puede contribuir más o menos a esa atomización. Si seguimos la máxima esta que durante un tiempo de bonanza pues se instaló en la Administración, que es monta una asociación y tendrás una subvención, pues sí, ¿no? Entonces ahí esto se atomiza. Pero una cosa es que la Administración pueda facilitar o no esta atomización con su política de subvenciones o con lo que sea. Y otra cosa es que yo creo que la Administración democrática tiene que reconocer el hecho democrático y tiene que reconocer la diversidad y la atomización que pueda resultar de ahí, las formas, la diversidad, etcétera, y relacionarse a través de los proyectos. Y yo como Administración digo, no, si tú tienes tanto derecho como tú a ser una asociación, pero yo voy a apoyar al de la bicicleta y no voy a apoyar al del coche, o yo voy a apoyar al del tranvía y no al del patín, o yo voy a apoyar al del huerto y no al de lo que sea, ¿no? Es decir, porque eso tiene que ver con los proyectos que se priorizan, ¿no?, en función de la ciudad que queremos. Por lo tanto, colaboración, autorregulación y desde el punto de... Yo ya he dicho que no quería hablar hoy de lo que tienen que hacer los demás, pero sí que es cierto que la Administración puede facilitar o no sin poner en crisis el elemento democrático. Tú te referías, y intento poner así las tres en un saco, y me está mirando la organización de la misma forma amenazante que os estaba mirando a vosotros antes. El proyecto que tú hacías referencia es el proyecto Bemincom, que es un proyecto muy interesante, es una experiencia de renta ciudadana en los barrios del eje Besós, que llaman, que coincide con el río Besós en Barcelona. Y muy rápido, en un minuto, ese proyecto consiste en dar una renta a una serie de familias y acompañar esa renta de políticas activas. Y hay una de esas políticas activas que tiene que ver con la participación comunitaria y con la participación asociativa. Es muy interesante lo que está saliendo. Es muy interesante lo que está saliendo. Hay gente que apunta que al final, digamos, la política social tendría que acabar consistiendo en garantizar una renta y facilitar lo comunitario, digamos, o lo asociativo, como queráis, ¿no? Sí que te das cuenta de que cuando hay una política activa, lo que pasa es que entraríamos ahora, necesitaríamos mucho tiempo para eso, ¿no? Pero cuando hay una política activa que acompaña eso, no es tan evidente si la política activa no está, ¿eh? Pero cuando hay una política activa que acompaña eso, se demuestra que a partir de un determinado nivel de garantizar las necesidades básicas y la subsistencia, se abren otras oportunidades de trabajo, ¿no? Gente, familias que te dicen, hombre, yo el estrés que tenía por pagar la hipoteca, por dar de comer a mis hijos, tal, me tenía absolutamente bloqueada y no puedo hacer otras cosas, ¿no? Cuando ese estrés disminuye,
pues puedo pensar en otras cosas. Y gente que pone en valor, yo recuerdo mucho, porque yo he trabajado directamente con Torrents y con otros en esta política, estoy trabajando en ella, vaya, pues una persona de origen marroquí, creo que era, una mujer, que dijo una cosa que yo creo que hay mucho detrás de esta frase. Llevo 16 años viviendo en este barrio y gracias a esta política es la primera vez que me relaciono con alguien que no es de mi familia. Y claro, la importancia que le daba a esa mujer a relacionarse con alguien que no era de su familia era fenomenal, era fundamental, porque salir de eso, abrirse ahí, es ganar capital social, oportunidades, vínculos, empezar a ir al centro cívico, empezar a ir a la biblioteca, participar en las asociaciones de la escuela, en las reuniones de la escuela, y eso se coge incluso con entusiasmo. Pero para profundizar en esto se requeriría más tiempo y nada, muchas gracias. ¿Cerramos aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga que bendecir? Sí. Nada. El darte muchas gracias, Óscar. Y sí. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a María Yeider, que antes he dicho mal su nombre, a María Yeider por el trabajo que han hecho. Y bueno, recordaros, y cojo al hilo de una de las últimas intervenciones de Óscar, la próxima jornada es el 14 de febrero, un día fácil de recordar, ¿eh? Entonces, el 14 de febrero tenemos una jornada dentro de la Escuela de Ciudadanía de mañana y tarde. Bueno, quien pueda, a mañana y tarde, y si no, que se sume a la mañana o a la tarde, que precisamente lo dedicamos a cómo trabajar en red. Vamos a traer unas cuantas experiencias muy interesantes de ejemplos de trabajo colaborativo en red, tanto desde el ámbito asociativo, es decir, vamos a traer experiencias de asociaciones que están trabajando en red, desde el ámbito institucional, instituciones que han generado redes de trabajo, desde el ámbito empresarial también y desde el ámbito incluso más local, ¿no? Tenemos temas de comercio, de consumo local, etcétera, etcétera, alguno ya conoceréis. Eso vamos a hacer durante la mañana, conocer bien esas experiencias, aprovecharnos de la gente que vamos a traer y que nos cuenten sus experiencias, y a la tarde haremos una dinámica con toda la gente que estéis, precisamente buscando y tratando de reflexionar para ver estrategias que faciliten también el hacer políticas también desde la administración y en este caso desde el ayuntamiento, que es lo que os interesa, para facilitar el trabajo en red, ¿no? Entonces, bueno, 14 de febrero están abiertas ya las inscripciones, o sea que podéis apuntaros a través de la página web. Y luego sí que os agradeceríamos a la salida, tenéis ahí unas pequeñas hojas, encuestas de valoración muy rápidas de rellenar que nos sirven a nosotros también pues para ir mejorando en este tipo de sesiones. Es que ricas, coetor chagatí. Venga.